Okay.
Luna 02 llamando a Control Lunar. Luna 02, aquí Control Lunar. 02 a Control Lunar. 2 minutos para alunizaje exterior. Solicitamos instrucciones. 02, los tenemos en radar. Rumbo 157. Desaceleración a 1.8G. 02, entendido. Cierro. Date prisa, 02. Aquí Expreso Lunar, Panam. Nos faltan 10 minutos. Mala suerte, Expreso Lunar. El que antes llega baja primero. Y traéis, nada menos, 1 hora de retraso. Vamos allá. Del vuelo interplanetario 009 con destino Marte, tengan la bondad de reunirse en L8. ¿Es usted residente en la Luna, señor? No. ¿Ha leído el reglamento de aduanas? El reglamento está claro en este punto. Todo material electrónico paga unos derechos del 30%. Se lo digo por tercera vez, esto no es un equipo electrónico. ¿No ve el agujero de meteorito que tiene? Ha sido un salvamento. Carta del Espacio de las Naciones Unidas, 37B. ¿Qué dice exactamente sobre objetos que pueden ser un peligro para la navegación? Explícaselo. Lo cual incluye cualquier medio de comunicación u otro satélite que haya dejado de funcionar. Eso no ha lanzado una señal desde hace una semana. ¿No han advertido que nadie ha podido llamar a la cara oculta desde que estalló? Sí, ya he notado que ha leído el libro. Y ni siquiera es mi obligación. Líneas del espacio Panam anuncian la llegada de su vuelo X-7 Luna Express desde la Tierra. Si son ustedes Luna 02, lo mejor es que vendan eso junto con la demás chatarra del espacio que coleccionan. Es un verdadero peligro. No he entendido su nombre. Soy el segundo oficial del Luna Express. Nos han retrasado casi 2 minutos. Si despegaran a tiempo, quizá llegaran a tiempo. No veo que eso... Creí que estaba usted atendiendo a nuestros pasajeros en la aduana. Estaba diciendo a este hombre que... Usted no tiene nada que decir a este hombre. Ocúpese de lo suyo. Uno de los futuros capitanes del universo. Menos mal que no todos consiguen llegar. Dan, que lleven esto al almacén. Con su permiso. Y no aceptes menos de $12,000 lunares por ello. Lo intentaré. Tengo el tiempo justo para darme una ducha. Quiero hablar contigo, Bill. Vamos. Me llamo Taplin. Por favor, mire al computador de identificación de inmigración, señorita. Sí. ¿Hay algún mensaje para mí? El mostrador de mensajes está allí, señorita. Gracias. Por favor. Buenas tardes, señor Hubbard. Perdone, señor Hubbard. Espero que haya tenido un buen viaje. Ni mejor ni peor que los otros 100 viajes que he hecho. Verdaderamente simpático. J.J. Hubbard. Ah, con que es el famoso Hubbard. ¿Y siempre es así? Sí, con todos los mortales. ¿Qué ha venido a hacer aquí? No lo sé. Probablemente quiere adquirir toda la luna. Si fuese mía, se la regalaba. Para él. Oye, he estado hablando con personal. En la base de la Tierra.
Siguen queriendo que vuelvas a la compañía. ¿Empiezan otra vez los vuelos de exploración? No. Pero... cuando preparen el primer vuelo a Mercurio, entonces diles que me avisen. Vamos, Bill. A eso ya conoces la respuesta. Pueden construir los motores, pero ¿de dónde sacan el material de los cohetes para viajar así? Ya tenemos viajes regulares a Marte y a Venus. ¿Qué más quieres? No pienso volver a la compañía para transportar pasajeros. Soy un piloto del espacio, no un ama de cría con mente mecánica. Gracias, hombre. Alguien tiene que ser piloto de pasajeros. ¿Cómo has dicho? Digo que alguien tiene que ser piloto de pasajeros. No te oigo bien. Déjalo. Oye, te invito a una copa en la ciudad, ¿vale? Ah, lo siento, señorita, no se permite la entrada a los pasajeros. Estoy buscando al señor, al capitán Kemp. ¿Ah? Pues está ahí dentro. Está ocupado en este momento, pero creo que no tardará. Pase usted. Gracias. What are you doing here? I was looking for Captain Kemp. This place is reserved for space personnel only. I'm sorry. Are you Captain Kemp? Will you go away? Are you? No! Monorail to Moon City will depart in 7 minutes. ¿Otto? ¿Otto ha muerto? Hace un par de días. ¿Cómo fue? Parece que le fallaron los retromotores al aterrizar y se estrelló. Deberían poner eso ahí fuera donde la gente pudiera leerlo. Si lo leyeran los pasajeros, se asustarían. Supongo que sí. ¿Conseguiste los 12.000? Él pilotaba el mismo tipo de ferry espacial que usted, ¿no? Uh-huh. Solo que el suyo era un poco más antiguo. Señorita, ¿cuánto tiempo más nos van a tener aquí esperando? Salimos enseguida, señor Hubbard. ¿Revistas? ¿Un cóctel? ¿Para usted, señor? No bebe y no sabe leer. ¡Jani! Hola, Bill. Estás preciosa. Uniforme nuevo. Pero dentro de él soy la misma. ¿Tienes un asiento? Uno delante para el capitán. Este es el capitán Kemp, señorita Taplin. ¿Pero usted? Señorita, ahora no estamos en las mismas circunstancias. ¿Qué habrá pasado? Bueno, ¿para qué quería verme? La recepcionista del espacio puerto me dijo que usted va de vez en cuando a la cara oculta. ¿No conocerá a mi hermano? Wally Taplin es un minero. No creo que le conozca. Tenía que esperarme en el espacio puerto. Probablemente la estaré esperando en Ciudad Lunar. Eso me dijo ese hombre. Lo averiguaremos en cuanto lleguemos. ¿Es la primera vez que viene? Sí. Entonces le aconsejo que mire hacia adelante. Dios mío, qué desolado es. No hay aire, no hay vegetación, un sexto de gravedad, 14 días de luz de sol, 14 días de noche. Supongo que la palabra desolado es la que mejor lo describe. Aquí todos somos extranjeros. Y siempre lo seremos. Quizá no hubiésemos debido venir.
documento señala el sitio donde puso el pie Neil Armstrong en 1969. Estaciones de energía eléctrica convierten la luz del sol en energía. Y las minas de hielo. ¿Las qué? Las minas de hielo. Hay capas de hielo a una milla de profundidad. Se derrite, se hace agua y se bebe. Se convierte en oxígeno y se respira. El laboratorio de hidropónica. Plantas que producen oxígeno. Cuando mueren, nos las comemos. No hay nada parecido en ninguna parte. Es difícil comprenderlo, pero no habiendo aire ahí fuera, nadie puede abrir una ventana. Ni dar un paseo, ni sentir la lluvia en la cara. Capitán Kemp, lo siento, pero he mirado y no hay ninguna reserva a nombre de Wallace Taplin. Ni tampoco tenemos ningún recado para la señorita Clementina Taplin. Pero usted tiene reservada la habitación 328, señorita. Gracias. Ah, se habrá retrasado. El monorraíl no llega más que a Ciudad Lunar, así que vendrá en CarPly. ¿CarPly? Es el medio de transporte que usamos. Hay convoyes enteros que van a la cara oculta para traer los minerales. Pero es muy lento. ¿En qué mina trabaja? En Cráter Espectáculo. Ah, sí, aquí está. Tienen oscuridad en este momento. La base más próxima es Farsight 5. Y eso está por lo menos a 3.000 kilómetros de Ciudad Lunar. 6 días por convoy. ¿Eso significa que se tarda más en ir de un lado a otro de la Luna que de la Tierra aquí? Exacto. ¿Y con su nave espacial? Ferry. No es más que un ferry lunar. Es lento, pero puedo hacerlo en 20 minutos. Tendré que ir a ver cuándo llega el próximo convoy. ¿Puedo mandar un mensaje por radio para saber si ha salido ya? Oh, no, no. Hubiese podido la semana pasada. Utilizamos una red de satélites de comunicación para las ondas giratorias, pero uno ha sido alcanzado por un meteorito. Y ahora estamos incomunicados con la cara oculta. En el siglo XXI. Lo mismo ocurrirá en el siglo XXV. Supongo que sí. De todos modos, muchas gracias. Oh, vamos. La cosa no es tan grave. ¿Por qué no se compra un traje nuevo? Se sentirá mejor. Bienvenida a la Boutique Galaxia. ¿En qué puedo servirla? ¿Traje de salto para Júpiter? El capitán del espacio William H. Kemp se presenta a la agente Elizabeth Murphy, de la Oficina Lunar de Investigación. Para inmediato interrogatorio. Muy tuyo no llegar en el momento oportuno. Entro de servicio dentro de media hora. Oh. En fin, por lo menos tendremos tiempo para hablar. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, gastamos un dólar y ganamos un dólar. Gran negocio. Supongo que ya sabes lo de Otto. Son gajes del oficio. Ojalá tuviera un dólar por cada vez que te he oído decir eso sobre un piloto. Pero no les pasa a los pilotos de pasajeros. Tú no, por favor. Hace un rato tuve una discusión con Harry. Te repetiré lo que le dije. No pienso volver a la compañía. Cuando abandonaron los vuelos de exploración... Dejaron de matar pilotos. Perdería mi empleo si te dejara ver esto. Con que no te lo enseñaré. Por favor, explique demora en presentar razones para desmontar ferry espacial Luna 02. Urgente, repito, urgente. Ya veo que vienen por mí. Por ti, Noble, por tu nave. Tú sabes que ya no es segura. El viaje espacial es relativamente reciente y el público desconfía todavía. ¿No ven la diferencia entre tu viejo ferry espacial y un express de pasajeros? Cualquier accidente es una malísima noticia. El de Otto ha puesto la situación candente.
La compañía la toma con la oficina. Y la oficina la toma conmigo. Y como siempre, el pagano soy yo. Si se hubiese tratado de otro, le habría obligado a desmontar hace un mes, ¿lo sabes? Lo sé, Elig, pero es la única nave espacial que tengo. La compañía te aceptará encantada. Sigue siendo uno de los mejores pilotos que han tenido. Pero una vez que te han hecho desmontar por seguridad, no te tocarán ni con un rayo de radar. No se atreverán. Te he dicho que yo no soy un piloto de pasajeros. Bill, la exploración ha terminado. Nunca terminará. Está Mercurio y las lunas de Júpiter. Es posible que Saturno aún no, pero sí Urano y Neptuno. Hay muchas estrellas ahí fuera, y si la compañía no se atreve a hacerlo, algún otro lo hará. ¿Y tú prefieres morir en cualquier estrella antes que seguir vivo aquí, en la vieja luna? Además, no puedes retenerme aquí. Otto ha muerto. ¿Quién va a hacer los vuelos locales de emergencia? Ahora necesitas mi ferry. Si yo tengo que tomar la decisión definitiva, decidiré salvar tu vida. ¿Para quién? Te doy una semana más. No pienso seguir protegiéndote. Consigue un buen contrato o una nueva nave espacial. O te quedarás aquí. También le echaré de menos. Era un cliente muy bueno y un buen hombre. Y un buen piloto. Un gran piloto. Desaparecido. Un flor de luna, doble. Es la semana de Latinoamérica. Le daré un anticuado punch de la pampa. Sabe a combustible destilado de cohete. Y es combustible destilado de cohete. ¿A cuánto está el whisky esta semana? A $35 el vaso. Es que estamos muy lejos de Escocia. Muy lejos de Escocia, ya lo sé. Bueno, Otto, hubiera querido despedirme con whisky, pero no tengo $35 disponibles. ¿No va siendo hora de que comas algo? Una buena observación, mi capitán. Y así es como el gran ingeniero espacial pasa a ser el gran desconocido en un viejo almacén de la luna. Quizá para no volver nunca. Fue ingeniero de Otto von Beck 2 años antes de venirse conmigo. A lo mejor es que se alegra de estar vivo. Claro, todos los ingenieros están locos. ¿Cómo dice que se llama esto? ¿Punch de la Pampa? Sí. Más bien sabe a quitamanchas de Tijuana. Forma de tratar un teléfono, amigo. Lo he convidado a una copa, ¿qué más puede desear? Un caballero desea hablar con usted.
Puede decirle que se vaya al Congo. El señor Hubbard quiere verle. ¿El 100% Hubbard? ¿Por qué no lo ha dicho antes? Que se vaya al 100% al Congo. Vamos a ver al señor Hubbard. Convénzame. Me ha convencido. Vamos, tira. Ir directamente a la cárcel. Entregar un vale. 5 tiradas sin jugar. No cobrar $500. ¿Quieres dejar de chuparte el dedo? Adelante, ¿qué vas a hacer? Ir a la cárcel. Mientras tú estás en la cárcel, yo me quedo con la hipoteca y te llevo a la quiebra. Con eso pierdes 19.000. Me debes 17 centavos. Whitson, réstaselos del sueldo. Y no olvides los intereses. Ah, debe ser Harry con nuestro invitado. Usted primero. Ah, whisky. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Diga a su hombre que no juegue con pistolas en el piso de superficie. Un disparo y habríamos respirado todos el vacío. ¿Con que por eso no intentó quitarme la riba? Tenía que haber una razón, ¿no cree? Su renombre no es exagerado, señor Kemp. Debo pedirle disculpas por enviar a un hombre como Harry a buscar al primer piloto que puso el pie en Marte. ¿Usted es ese Kemp? ¿Soda? Eso fue hace mucho tiempo. Ahora pilota un ferry espacial que ya tiene 10 años y rescata satélites inservibles que vende como chatarra. ¿Algo hay que hacer? Muy pobre, señor Kemp, muy pobre. ¿Quieres dejar de jugar con eso? Es que nunca he estado en Suiza. Lo único que vale de allí son los bancos. Creo que usted conocía a Otto von Beck. Le conocía. Y que es usted el otro único piloto que hay en la Luna con una nave de alquiler. Otto iba a hacer cierto trabajo para mí. Ahora... ¿Ahora? ¿Conoce usted los asteroides, señor Kemp? Los restos de un planeta que estalló o nunca se formó. Algunos son como motas de polvo, otros como lunas pequeñas. Los hay de todos los tamaños. Son cientos de miles que giran alrededor del Sol en extrañas órbitas. Algunos jamás nombrados. Los huérfanos del sistema solar, señor Kemp. Y usted quiere convertirse en padre. No se puede establecer una mina en un asteroide. El costo de llevar equipo, material, transporte de minerales, no es rentable. No queremos minarlo, señor Kemp, sino traerlo a la Luna. ¿Traerlo? Será estrellarlo, y eso va claramente contra la ley. Sí, porque un joven piloto podría dejarlo caer en Ciudad Lunar. Nosotros no hacemos así las cosas. Tenemos los resultados de 2 años de investigación para ayudarle. Contaremos con el piloto más experimentado de la Luna. ¿A qué viene ese interés? ¿Qué tiene de especial un asteroide? Como lo averiguará cuando llegue a él, más vale que se lo diga. Whitson. Demasiado pequeño para tener nombre o número, el asteroide fue fotografiado por vez primera en 1998 cuando pasó cerca de la Tierra, pero nunca fue investigado ni estudiado.
Hasta hace 2 años. La película fue tomada por la división astronómica del señor Hubbard. El asteroide tiene apenas 20 metros por 10 por 10, masa calculada aproximadamente 6.000 toneladas. ¿Sabe leer espectrogramas, señor Kemp? Algunos de los más fáciles. Esto parece aluminio. Muy bien. Es muy parecido al aluminio, pero un aluminio que ha sido comprimido y calentado en el corazón de un planeta que estalló hace cientos de millones de años. ¿Qué decíamos que era, Wilson? Una forma cristalina cerámica de óxido de aluminio, corindón. ¿Sí? Zafiro, señor Kemp. Zafiro. 6.000 toneladas de la piedra preciosa zafiro. ¿Eso tiene de especial este asteroide? Bien. Parece una idea muy productiva, pero sigue estando contra la ley. Gracias por el whisky. Tenemos entendido que ya tiene usted dificultades con la ley por el reglamento de seguridad. La oficina quiere desmontar su nave. Vamos, Whitson. No es forma de tratar a nuestro invitado. El señor Kemp debe tomar su decisión con absoluta libertad. Supongamos por un momento que tomo la libre decisión de colaborar. ¿Qué sacaré yo con ello? Un ferry espacial nuevo. No me vendría mal. Encargue uno mañana. A ese precio puede hacerse con nave y tripulación propias. Pero no en secreto. Porque si una persona como yo inicia una expedición al espacio, da lugar a preguntas, espionajes, investigaciones. Usted, en cambio, sale tranquilamente al espacio en uno de sus vuelos de búsqueda y unos días más tarde, un asteroide se posa suavemente en la cara oculta de la Luna. Y como nadie se ha molestado en ir a reconocerlo, nadie puede decir que no llegó allí él solito. Han caído muchos meteoritos en la Luna. ¿Querría usted repetirme el precio? ¿Una nave espacial? ¿Así por las buenas? Eso fue lo que me dijo. Seguro que no estabas tan borracho como yo. Ya lo pensé al levantarme esta mañana, con que le llamé. ¿Y? No estaba borracho. ¿Y qué era todo eso de los motores? Son para el asteroide. Levántate. Creo que cuando Otto iba a hacer el trabajo, tuvo una opción para unos motores K5 viejos. Del Explorer de Marte. Tu antigua nave. Deben tener por lo menos 7 años. Están bastante bien, excepto el número 3. Los circuitos de arranque nunca funcionaron bien. Si les das un golpe, se encienden enseguida. Si no le das el golpe, no se encienden. Marte fue fácil, con esa única pega. ¿Necesitamos los 3? Sí, los deben estar cargando ahora. Pero no se lo digas a nadie. La compañía del espacio Panán anuncia la salida de su vuelo 83 con destino a la Tierra dentro de 20 minutos. Se ruega a los señores pasajeros tengan la bondad de reunirse en el área 3. Te marchas muy deprisa esta vez, Bill. Los que no cobramos un sueldo tenemos que trabajar duro. Parece que llevas una carga muy pesada. ¿Qué es? Oh, un equipo de propulsión especial que quiero probar en el espacio. Es posible que sea muy importante. Sección 47, párrafo 1. No se permite dar información sobre secretos comerciales e industriales sin la autorización de un tribunal lunar. Vaya. Hay muchos medios de descubrir las cosas. Buena suerte, Bill. Vas a tener que casarte con esa chica. ¿Cómo que voy a tener? Será preferible a que te meta a la cárcel. No le he dicho ninguna mentira.
Más vale que te cases con ella de todas formas. Le dije que no se dejara ver hasta que estuviésemos listos. No se ponga nervioso. Hemos venido a ver el despegue de un express para la Tierra. Creo que es un espectáculo que no debe perderse un turista. ¿Cuándo estarán listos para salir? Sí, esta vez podemos pagar la cuenta, ¿de acuerdo? La válvula de bomba es del número 2. Estamos listos. ¿Pasajeros? Whitson tiene un computador en la cartera. Y Harry puede ayudarnos en el trabajo duro. Voy para allá. Es el señor Karminsky, ¿no? Su ingeniero. ¿Qué nacionalidad tiene? Ha nacido en la Tierra. No le preguntaba eso. Aquí todos somos extranjeros. ¿Listo para salir? Sin la pistola, por favor. Lo siento, no pienso quitármela. Entonces no hay viaje. Si eso se dispara en la nave, nunca volveremos para explicarlo. Dámela, Harry. Esperemos que este viaje sea productivo para todos. Se lo diré dentro de 4 días. Se ruega al señor H. Halker, pasajero del vuelo 320 con destino Marte, que se presente a control de inmigración. Ya estamos presurizados. Quítense los cascos. Whitson, quiero el rumbo principal exactamente 90 segundos después del despegue. Sí, señor Kemp. ¿Le vas a dejar a él pilotar? Tiene un computador mejor que el nuestro. ¿Sabe usarlo? Piensa que contar millas por hora no es muy diferente a contar dólares por segundo. Espero que recuerde que no se consiguen millas por hora a crédito. Control lunar, aquí Luna 02. Solicito permiso para despegar. Viaje de reconocimiento sin aterrizaje en sitio definido. Dos puede despegar. Esperamos al expreso de Marte dentro de 20 minutos. Aquí 02. Procuraré no tropezármelo. Cierro. ¿Tiene ya el rumbo, Whitson? Respecto al elíptico, quiero un rumbo de alfa 351, beta 179, velocidad 17.500. Parece como que sabe. ¿Verdad que sí? ¿Crees que tomará esa dirección? Más o menos, supongo. Supongo que no será demasiado difícil para usted. En absoluto, señor Whitson. Si tiene un orbitógrafo, espero poder darle claramente la situación. Está allí. No es nuevo, pero creo que funcionará. La Tierra. La Luna dando vueltas a su alrededor. Este año... Esta semana, el asteroide hace su mayor aproximación a la Luna desde 1998 en este rumbo. Nuestra ruta de intersección será precisamente en este punto. Dentro de 45 horas, instalará usted los motores en la superficie del asteroide. Los dispararemos 4 horas después. El asteroide se pasará a esta órbita. Observarán que su velocidad relativa a la Luna es muy lenta. Y que solo es visible desde la cara oculta. La estación de radar de la otra cara no puede detectarlo. ¿Comprende la importancia de esto? Si pudiera, nos meterían en la cárcel en el momento de volver. Exacto.
Después de un intervalo de 3 días en cuyo espacio de tiempo el asteroide se habrá acercado a 10.000 millas de la Luna, volveremos a él. Tomaremos nuevas medidas, colocaremos los motores y los dispararemos. Y el asteroide se posará suavemente sobre la Luna. Muy bien. Voy comprendiendo. ¡Llega el convoy de cara oculta 5! Cariño. Perdone, creí que usted... Se ha equivocado. ¿Al señor Wallace Taplin? ¿Wally? Sí, conozco a Wally, pero no bastante. ¿Es amiga suya? No, soy su hermana. Vaya, menos mal. ¿Ha venido en este convoy? Si ha venido, yo no le he visto. ¿No quiere sentarse y tomar una copa? Sí, sí. Quédese con nosotros. 3 combustibles de cohete, por favor. ¿Le parece bien? Por cierto, no he visto a Wally desde hace mucho tiempo. Lo menos 4 meses. Me puso un cable para que le esperara aquí. ¿Viene de la Tierra? Sí. ¿Ha intentado llamarle por radio? Claro, no puede. Se ha estropeado un satélite. Lo lógico sería que hubiese buenas comunicaciones en la Luna, ¿verdad? Ningún gobierno se ha gastado nunca un dólar hasta haber perdido 5. Sí, hasta que 5 de nosotros estemos incomunicados y ya no haya remedio. Hola, señorita Murphy. Esta señorita ha perdido a su hermana. ¿Y piensan pasarse la noche consolándola? ¿Alguna noticia, señorita Taplin? Tiene que haberle pasado algo. Hace meses que no le ve nadie. A lo mejor es que ha perdido el convoy. El terreno es muy difícil en cara oculta 5. Sí, eso es lo que ha debido pasar. Nunca he sabido que Wally llegara puntual. Si necesita usted alguna cosa, avíseme. Hasta luego. Ahora vamos a enseñarle a jugar. El que da toma 2. Has cogido 3. Cuidado que eres cara. Una equivocación entre amigos. Te habrás quedado con las 2 buenas. Contacto. Vamos a usar el motor principal para la aproximación final. Abróchense los cinturones. 8 millas. Velocidad relativa, 300 millas por hora. Bien, sigue así. 4 millas, 100. 50. Bien, muy bien. 2 millas, 100. Vamos hasta una. A una G. Cuidado. 3, 2. Ahora a fondo. Corte. Una piedra preciosa de 6.000 toneladas. ¿Cómo sería la mujer que pudiera ponerse esa joya al cuello? ¿Dónde exactamente quiere que ponga esto? En el lanzador. Trátelo con cuidado, es el número 3. Tan pronto se adelanta el encendido como se atrasa. Ajusta el cable de seguridad, Harry.
traeré los de los otros motores. Está preparado para un impulso de 50.000 kilos, lo disparamos dentro de 3 minutos 10 segundos y llegará exactamente dentro de una hora y 18 minutos. Si el número 3 arranca a tiempo. Si no, se viene abajo toda la operación. Lo dispondré para que cuando arranque el número 3, arranquen los demás. Pero tiene que ser en el momento preciso. Yo me quedaré aquí y le daré un golpe cuando usted empiece la cuenta atrás. Cuando arranque, no será como una nave espacial. Pero la cosa irá rápido. ¿No te pasará nada? Si me aparto en los primeros 10 segundos, no me pasará nada. Muy bien. ¿Seguro que no corre peligro, señor Kemp? Usted ocúpese de sus cálculos. Yo me cuidaré de mí mismo. De todos modos, gracias por preguntármelo. Segundos, señor Kemp. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Conseguido, pues se habría atomizado. ¿Te encuentras bien, Bill? Sí, Dan. Aunque me encuentro un poco solo. ¿Vas a ir a casa paseando? ¿Quieres que te llevemos? Aceptaré que me llevéis. Estarás en el hotel en un abrir y cerrar de ojos. Procura que sea antes de que cierre el bar. ¿Cuándo quiere nuestro amigo que salgamos otra vez? Dentro de 3 días, según sus cálculos mágicos. ¿Quieres una copa? Luego, ahora voy a comer. Un flor de luna doble, por favor, Len. Estampida de búfalos. Allí hay una señorita que lleva 2 días preguntando por usted. ¿Qué está bebiendo? Un Green Mary. ¿Qué? Combustible y zumo de col. ¿Y se puede saber qué le quita el gusto a qué?
No lo sé. Yo solo sirvo. Hola. ¿Ha encontrado a su hermano? No. ¿No vino en el convoy? Han llegado dos sin él. Nadie le ha visto hace más de 4 meses. Bueno, la cara oculta de la luna es muy grande. No se puede ir a buscar a nadie cuando se trata de 100 kilómetros de terreno abrupto y en un vehículo que... Salud. Señor Kemp, ¿sabe algo de las leyes de minería? Un poco. ¿Puede explicarme la ley de los 2 años? Se concede una mina por 2 años y si no se encuentra nada, al cabo de ese tiempo le echan y se la dan a otro. Hay una lista muy larga. Parece un poco injusto. Es posible, pero la luna es un proyecto que sale muy caro y no se puede tener gente indefinidamente haciendo agujeros sin sacar nada. ¿Cuánto tiempo lleva su hermano en la luna? Hará 2 años. Dentro de 3 días. ¿Y todavía no ha encontrado nada? Sí, he encontrado. Me lo decía en su cable. Por eso he venido yo. Pues ya puede decirle que regrese y lo demuestre si no quiere perder la mina. ¿Por radio? No. Pero los convoyes no serían lo bastante rápidos. Señor Kemp, ¿me llevaría usted allí? Comprenda que no tengo los $10,000 ahora, pero si Wally ha encontrado algo, le pagaremos en cuanto lo vendamos. No puedo aterrizar en la mina de su hermano. Es demasiado abrupto. Pero podríamos ir a Cara Oculta 5. Está a 24 horas en CarPlay desde allí. Le fiaré el transporte. ¡Qué diablos! Estoy a punto de ser rico. ¿Vamos a tomar otra copa? Len, trae 2 más de... lo que sea, eso de antes. No estará pensando en dar un paseo a la señorita, ¿verdad, señor Kemp? Soy piloto de alquiler. Usted ya está alquilado. Déjela. Va a ser un viaje de 3 días. Estaré de vuelta a tiempo. Usted trabaja para el señor Hubbard. Dígale que no. Parece que me ha puesto la mano encima. La mano del señor Hubbard. Dígale que la ponga encima de lo que sea suyo. Si vamos a jugar, jugaremos a mi manera. Luna, que venga la policía. ¿0? ¿5-2? ¿5-7? Alunizaje dentro de 17 minutos. Tenga cuidado, ahora no tenemos peso. Ya. Como en el expreso de la luna. Aunque su nave es diferente en otros sentidos. En la cara oculta estará oscuro. Os espera un largo y agradable paseo en un vehículo lunar para 2 personas. Yo permaneceré en la nave y haré una limpieza a fondo. Y dormirás un poco. Nos acercamos a punto de llegada.
a Wally desde hace unos 4 meses. Intentamos llamarle por radio un par de veces, pero en ese terreno siempre es difícil. ¿Y un mensaje personal? Podría decir a Nick Hunter que dijera a Louise Grenier, que dijera a Tad Connell que le pasara el mensaje, pero Tad lleva ya 15 días en el hospital con una cosa de riñón y sé que Nick se fue a Ciudad Lunar en el último convoy. Por otro lado, podría ponerme en contacto con Bill Wirter. No, no puede ser. No habrá radio hasta dentro de un par de días. Lo siento, pero no hay ningún otro medio. Al no tener noticias suyas, ¿no se les ocurrió declarar una emergencia? Con un retraso de 6 días y mandamos el mensaje por convoy. Vaya una emergencia que iba a ser esa. El satélite solo lleva 12 días inutilizado. Sí, ya lo sé, pero nadie muere despacio en la luna, y usted lo sabe. ¿Puedo llevarme un CarPlay? Uno está fuera, y el otro tenía intención de utilizarlo yo. Necesitaría un depósito de $1,000. Gracias. ¿Está preparado? Está lo mejor posible. Espero que les lleve hasta allí. ¿Y la vuelta? Supongo que también. Suba usted. Déjeme ese sitio. ¿O quiere conducir usted? Pero esta es una parte de la luna que los turistas no suelen ver. Si nos equivocamos de palanca aquí, no hay ninguna garantía de que nos encuentren nunca. Lo siento. Pero yo no he venido como turista. He venido a trabajar con mi hermano. Muy bien. Pues observe cómo funciona cada cosa de este aparato. Entiendo. ¿Cuánto dura la oscuridad? El sol saldrá dentro de 40 horas. Debe hacer un frío horrible ahí fuera. 200 grados bajo cero. Y sobre el punto de ebullición cuando le da el sol. Pero estos vehículos tienen buenos sistemas de calefacción y refrigeración. Y tenemos los trajes espaciales. Ahora comprendo lo de que siempre seremos extranjeros. ¿Por qué eligió su hermano este extremo de la luna? No lo eligió. Era la única prospección que quedaba. ¿Qué minerales traía en la Tierra? Oro y a veces plata. Lo último que encontró fue cobre en Montana. Lo vendió barato a una gran compañía. Siempre cree que habrá un filón mayor y mejor en la montaña siguiente. Esta vez vino a una montaña muy grande. ¿Y su padre? Murió en una explosión hace 5 años, buscando esmeraldas con dinamita. Yo apenas le conocía. Siempre estaba por ahí haciendo agujeros en las montañas. Usted es Bill Kemp, quien primero puso pie en Marte. Exacto. Es gracioso cómo nos hemos conocido. Conduciendo un vehículo lunar alquilado. No. Recuerdo la noticia de que había llegado a Marte. Yo estaba en el colegio y no me interesaban los viajes espaciales. El profesor de astronomía nos enseñó Marte y nos dijo a la distancia que estaba. Y que sigue estando. Recuerdo su nombre desde entonces.
El hombre que pilotó una nave espacial 65 millones de kilómetros. Bueno, pero como comprenderá, no lo hice solo. Podría decirle los nombres de su tripulación. En eso me gana. ¿Por qué abandonó la exploración? Me abandonó ella a mí. Después de lo de Marte y de que ya Harvey llegase a Venus, la corporación decidió que lo que se ganaba dinero era con los pasajeros. Claro que haría falta mucho dinero y algunos inventos nuevos para llegar a Mercurio y a las lunas de Júpiter. Pero alguien tiene que hacerlo. El caso es que yo no era piloto de pasajeros y me marché. Lo comprendo. ¿De veras? Siempre hay algo en la montaña siguiente. Ya sé. Y siempre con dinero prestado. Pero sí que hay algo en la montaña siguiente. Eso es lo malo de las mujeres. Que los viajes espaciales son un medio de salir de casa los sábados por la noche. Si no tienen otra cosa mejor que hacer. Ya estamos al alcance de la radio. ¿Quiere probar? Por favor. Wallace. Wally. Contesta, cambio. Inténtelo otra vez. Wally Taplin, ¿me estás oyendo? Cambio. Es posible que no esté a la escucha. Pero no se preocupe, estaremos allí en un par de horas. ¿Ve usted algo? Solo la cabaña de su hermano. Y no hay señales de vida. Hay que ponerse los trajes. Iremos andando desde aquí. Wally, ¿me oyes? Cambio. Wally, ¿me oyes? Cambio. Bien, adelante. ¿Bonito color? Para que se vea desde lejos. Y de diferentes colores para distinguir a cada uno. Aquí tiene botas y guantes. Hay unas cuantas cosas más. Sí, pero tenemos que salir de aquí. Tranquila, tranquila. Aquí todos somos extranjeros, ¿no? Hay que aprender el idioma. Esto tiene calefacción, aire y radio. Con el casco puesto, quedará herméticamente aislada. Y a la temperatura conveniente. Si se pasa la calefacción, ya lo resolverá usted sola. ¿Está seguro de que este traje funciona? Claro que estoy seguro.
Parece que he encontrado algo. ¿Dónde está usted? Aquí, a la vuelta. No se aleje. Tiene que estar a mi vista. Perdone. Él ha estado sacando mineral. ¿Sabe lo que es esto? Un pedazo de roca. Con una veta de níquel dentro. Y muy rica. Wally había encontrado algo. ¿Está segura? Sé un poco de geología. ¿Dónde puede haberse ido? No muy lejos o se hubiera llevado el vehículo. Mire, ahí hay alguien. Años. Y no se rompió el traje. Tuvo que tener oxígeno para irse. ¿Cómo se fue? Una vacía, una llena. Una estúpida equivocación. De ahí fuera. ¡Identifíquense! ¡Al suelo! No disparen. La chica está herida. Tienen que ayudarme.
¡Deprisa! ¡Denme el equipo de su hermano! Esto era de su hermano, ¿verdad? Sí. Pues efectivamente fue asesinado. Lo que hay dentro no es aire. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No tenemos vehículo. Vamos a probar este. El traje puesto. Aquí hay 200 grados bajo cero. No podemos encender la calefacción. Está hecha a pedazos. Solo tenemos energía para hacer unas 250 millas. Pero para calentar o refrigerar, no. ¿Seguiremos con los trajes puestos hasta allí? No, eso no puede ser. Las cargas no durarán más que unas horas. 250 millas. Pero si hay 300 y pico hasta Cara Oculta 5. Sí, por el camino, pero esto está hecho para trepar por las montañas. Tenemos que ir por el atajo. ¿Acaso en la luna? Se encuentra, pero no por todas partes. ¿Tiene tanto valor como para asesinar a un hombre por él? No se puede valorar. Han matado a gente por robarles carderilla. Me parece que nos estamos desviando. ¿Qué longitud tiene esta grieta? Una milla más. Las paredes se estrechan. Debemos estar cerca del final. ¿Seguro que sabe leer un mapa? Hay una salida. ¿La encontraremos? Solo hay un medio de averiguarlo. Empieza el calor. Rápidamente subirá la temperatura. Le aconsejo que apague el mando aislador. Hay que ahorrar lo que queda de carga. Luego nos hará falta. Déjeme. ¿Cuánto queda? Unas 130 millas. Parece que ha pasado lo peor.
Este terreno es bastante liso. Justo cuando necesitamos la sombra. Quítese el traje lunar. ¿Qué planes tiene usted? Ahora que ha desaparecido su hermano. ¿Volver a la Tierra? No lo he pensado. ¿No hay vacantes para azafatas de nave espacial por aquí? Es posible. Gracias. Bill, siento mucho haberle metido en esto. Pues yo no. Sería una lástima que Bill Kemp muriera aquí, en la Luna, después de haber estado en tantos otros sitios. Sería una lástima que Bill Kemp muriera en cualquier parte, me parece a mí. Así que siéntese y dígame cuánto nos falta todavía. ¿Queda algo de agua? Está a punto de hervir. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. En absoluto. Si sube la temperatura, me tendré que quitar lo que pueda. ¿Cuánto falta? Solo unas millas. ¿Cuántas? No lo sé. ¿10, 15? ¿Cuántas? ¿10 o 15? Lo siento, pero 10 significa que podemos hacerlas. 15 que no podemos. Nos queda energía para 3 millas más. Luego seguiremos a pie. En los trajes nos queda carga para una hora de aislamiento. El recalentamiento ha bajado el punto de presión. Póngase el traje, a prisa. Estupendo. ¿Alguien me quiere dar una copa de algo fresco? No he podido hacer nada, Bill. Ella apareció de repente. Nunca se le escapa a su hombre. La verdad es que esta vez te has excedido, mi querido Bill. Has causado disturbios capaces de romper la presión de una habitación exterior. Has causado daños a la propiedad del hotel. El hermano de la señorita Taplin ha sido asesinado. Oh, vamos. Inventa otra excusa mejor. Han muerto otros 3 hombres, pero a esos los he matado yo. Cuando te metes en líos, no te andas con chiquitas, ¿verdad?
Que salga alguien a investigar. Una cosa la podemos comprobar ahora. Wally Tapling fue asesinado con una de estas bombonas. Dígame a qué le parece que huele. Vamos. Huela un poco. Pues podría ser cianuro. Qué raro, me la acabo de quitar de mi traje. A mí me huele a estupendo aire puro. Sin embargo, usted ha creído que era cianuro. Usted le vendió las bombonas de aire, usted le vendió todas las bombonas que utilizó. ¿Por qué lo hizo? Le aconsejo que conteste. Ellos me obligaron, querían el terreno de Tapling, iba a expirar la concesión. Pero por lo visto, encontró algo en él y les hacía falta. ¿Para qué? Para hacer caer un asteroide en él. Señor Kumar, lo han averiguado. Tiene usted que sacarme de la luna. De modo que has sido capaz de confesar. Y delante de la jefe de la oficina de investigación. Me alegro de haber llegado a tiempo, señor Kemp. Temía que alguno de mis asociados no recordase lo esencial que es usted para nuestro proyecto y se hubiera desembarazado de usted. Lo intentaron. ¿Ah, sí? ¿De veras los tres? Sí, los tres. Veo que no le hice la justicia que merece, señor Kemp. Así que tenemos tres hombres menos. Whitsum, tome nota. Señor Hubbard, ¿queda usted detenido? Yo creo que no. ¿Y tú, Harry? Vamos a aclarar esto. ¿Usted hizo asesinar a mi hermano solo para tener sitio para colocar un asteroide? No es un asteroide cualquiera. ¡Canalla! Señor Kemp, por favor. No se haga matar innecesariamente. Creo que esta vez no voy a poder sacarte del lío. No hables, Liz. Bill, te voy a echar de menos, Bill. Hasta nuestras peleas fueron buenas. Estamos a salvo, señor. Ninguno de los disparos ha atravesado la cúpula. Me parece que tenemos que salir para el asteroide dentro de una hora. Si cree que voy a traerle eso aquí ahora, está usted muy... Naturalmente. Whitsum, ¿cuándo fue la última vez que abandonamos un proyecto sin beneficios? El aceite antártico hace 8 años. Sí, me acuerdo, no encontramos aceite. No, señor. Pero en este asteroide sí hay zafiro, señor Kemp, así que... Harry, mata a la señorita. Eso me gusta más. Alteración de rumbo. Alfa 271, beta 095. Velocidad 8500. 15 minutos para establecer contacto, señor Huber. Bien. Tengo tiempo de terminar mi cena. Esto sabe a limaduras de hierro.
No estarás intentando envenenarme, ¿eh, guapa? No lo había pensado. Me gustaría poder embotellar el sabor a caviar. ¿Está usted loco? ¿Se da cuenta? ¿Por querer embotellar el gusto a caviar? Por querer traerse 6.000 toneladas de zafiro. No ganará ni un centavo. Querida amiga, me parece que de este asunto no sabes lo bastante para opinar. El zafiro solo es valioso mientras hay poco. En la tierra extraen 1 tonelada al año. Pero saque al mercado 6.000 toneladas y será tan valioso como un vidrio de color. Lo mismo que el aceite antártico, señor Hubbard. No lo quiere para hacer joyas, no seas bestia. Es una cerámica más dura que la que usamos para forrar los tubos de los cohetes y resiste más calor que el acero inoxidable. 2.000 grados centígrados, según dicen mis técnicos. De modo que si uno tiene por ahí 6.000 toneladas que no valen nada, como dice la señorita, ¿por qué no utilizarlas para forrar los tubos? Se podrían construir motores potentes. Muy potentes. Que podrían transportar naves a Mercurio y a las lunas de Júpiter. Esas naves serán mías, señor Kemp. Y todo lo que traigan, lo venderé yo al precio que quiera. De esa forma manejaré el mercado a mi antojo. No se lo permitirán. No pueden impedirlo. Carta de las Naciones Unidas, sección... Sección 5C. Libertad para explorar y explotar. Tú siempre has dicho que si no lo hacía la corporación, alguien lo haría. Ahí tienes a ese alguien. El primer viaje a Mercurio necesitará un buen piloto. La clase de hombre, digamos, como el que pisó Marte por primera vez. Si no, se le ha olvidado todo desde entonces. Y después de Mercurio, las lunas de Júpiter, Urano, Neptuno. Y cuando todo eso haya terminado, necesitaré gente que gobierne en esos planetas. Elija un planeta, señor Kemp. Yo no le ayudaría a poner sus asquerosos dedos en un montón de... $200.000 en el mercado de gemas. Necesitamos una ligera inclinación antes de lanzar todo el retroefectivo. Podemos solucionarlo disparando 2 motores antes. Uno de ellos tendrá que ser el número 3, no lo olvide. Sí, lo había supuesto. El mismo sistema de antes. El número 3 controla a los otros 2. Ven aquí donde tu amiguito pueda verte, preciosa. Eso le animará a hacer su trabajo. Tenemos un pequeño margen de error. Si disparamos entre 4 y 7 minutos, seguirá posándose en ese terreno. Bien. ¿Algo más? Si me voy a quedar para impulsar el número 3 como la otra vez, necesitaré un cable largo. Señorita Taplin. Están en la cubierta de pasajeros. Todo, señor. Se posará 16 minutos después del lanzamiento. Excelente cronometraje, Whitson. El plazo del señor Taplin expiró hace media hora. No hay problema legal. ¿Está usted ahí? Sí. A su derecha hay 2 filas de interruptores. Encienda todos los de abajo. ¿Y ahora qué? A su izquierda. Coja la palanca grande. Échela para atrás. ¡Ahora! Debe haberse soltado. Pero eso es imposible. No irás a creer que la chica lo está pilotando.
En ese cajón de ahí tiene que haber una sierra. Señor Kemp, su ingeniero puede controlar la nave. No. Creo que no. Entonces, le necesita usted tanto como nosotros necesitamos la nave. Señor Karminsky, si me está escuchando, ¿está listo para volver? Ve a buscarle, Harry. Sí, Harry, ven a buscarme. Tiene una pistola, señor Hubbard. Ya lo sé. Es la tuya. Gánate el sueldo por una vez. Sea razonable, señor Kent. No queremos más que volver a la luna lo mismo que usted. Con que déjese de tonterías, por favor. Cuidado con la cabeza, Harry. Seamos razonables, señor Kemp. Venga aquí. Se me olvidó dejarle los alicates. Ha empezado todo el proceso. Pues deténlo. Señor Hubbard, no alcanzo. Entonces sepáralos. Demasiado tarde. Van a llegar a la luna antes que nosotros. No te preocupes. Lo seguiremos mientras podamos. Presión normal. No hay escapes. Carta Espacial de las Naciones Unidas, sección 99B. No se permite el amor en el espacio. Tú te las inventas todas. La mayoría. Como nadie las ha leído. Llegarán a la luna dentro de un minuto exactamente. ¿En el blanco? En el blanco. Y el concesionario del terreno se encuentra con 6.000 toneladas de zafiro. Lo cual te convierte en una mujer muy atractiva. Podemos demostrar que tu hermano fue asesinado y que había encontrado níquel. Y la ley no permite beneficiarse de un crimen. 5 segundos. 4. 3. 2. 1. Contacto. Un alunizaje perfecto en el sitio previsto. Rumbo a Ciudad Lunar. Por cierto, ¿te gustan nuestras bebidas espaciales? Me parecen deliciosas. Calling you. Come on and take me. We'll be.
Go!